Hoy en día tenemos anime por todos lados. Dragon Ball, One Piece, Naruto esto, Naruto aquello. Nombren a Berserk, loco, aguante Berserk. Cuestión que seguramente a muchos nos gusta ver anime y en la gran mayoría de casos son adaptaciones del manga. El manga es un formato maravilloso de Japón que se lee más o menos como si fuera un cómic, pero a la manera japonesa, o sea, de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha. Tiene una historia bastante interesante y larga. ¿La larga cómo está? Dicho sea de paso, aguante el manga. No, de verdad. Aguante el manga. Y sabemos que hoy en día vamos a comprar uno y seguramente lo vemos así. O sea, sabemos distinguir que esto es un manga. ¿Pero siempre se vio así? Vamos a buscar los orígenes del manga. Los japoneses son unos tipazos, y en varias formas de sus tantas artes antiguas y tradicionales podemos encontrar los rastros, los indicios, las pistas de lo que serían los antecedentes del manga. Primero que nada, tenemos unos pergaminos ilustrados del año bien del ojete, tipo del siglo XII y XIII, que se llamaban emakimono, que lo simplificaron a emaki y que literalmente significa rollos de pintura. Cuestión que el más conocido de esos rollos es el Chochu Chimbutsu Chika. Perdón, tenía que hacerlo. Que es una crítica sobre la sociedad del siglo XIII con dibujitos. Lo importante es que a través de varias imágenes contaban una historia. Entonces, sirve como antecedente para otras formas de narrar que surgirían muchos años después. Más adelante, durante el periodo Edo, o sea, entre 1603 y 1867, surge el arte del ukiyo-e, que mostraba la vida cotidiana o escenas históricas o mitológicas. Con estos grabados, podemos ver personajes y escenas que ya nos pueden remitir a lo que luego sería el manga. Pero, ¿cuándo se empezó a hablar de manga? Bueno, la verdad es que la palabra manga, que viene a significar algo así como garabatos, la empezaron a usar allá por el siglo XVIII. Tipos como Santo Kyoden y Aikawa Minwa corrieron la bola por el barrio con sus obras y la palabra se empezó a usar más seguido. Y después de ellos, vino Katsushika Hokusai, que posaba así medio trola como si beboteara un manga, y dijo, mira loco, voy a sacar una serie y le voy a poner directamente Hokusai Manga. Bueno, si no te gusta, te va. Y así, la palabra manga empezó a hacerse más conocida. El tema es que claro, nada de todo esto se parece al manga moderno, y claramente no. ¿Dónde está mi adolescente traumado subiéndose a un robot para salvar el mundo? Tranquilo, tranquilo, ya habrá tiempo de pilotear el Eva, porque primero para eso tenemos que hablar de Rakuten Kitazawa. Un tipazo que vivió desde 1876 a 1955. Este flaco sería el que comenzaría a sentar las bases del manga moderno. Totalmente inspirado por los dibujos occidentales, comenzó a desarrollar un estilo y técnica que mezclaba eso con las artes japonesas tradicionales, creando dibujos como los que vemos en pantalla. Es más, el tipo hasta creó una obra que se llamó La señorita Haneko Tonda, que si sos medio insoportable, te la vas a pasar por internet discutiendo si es la primera obra de manga en la que la protagonista es una mujer. La verdad, que sea o no, puede ser un debate interesante, pero no con el sentido que seguramente le buscas dar, pedazo de boludo. Es una de las primeras obras en la que la protagonista es una mujer con una presencia bastante marcada. Pero bueno, nos acercamos bastante, pero no llegamos todavía al manga moderno. ¿Y eso cuándo chota ocurre? Todo eso sucede después de las guerras mundiales. Lo que te conté hasta ahora sirvió de inspiración. Fue mutando hasta llegar al manga moderno, primero con las antiguas artes japonesas, después con el laburo de este flaco y que comenzó a utilizar diálogos en los dibujos, y bueno, con muchas cosas así, hasta que vino la Segunda Guerra Mundial y se reconcha todo, y si tenés una mínima noción de historia, sabes que Japón quedó bastante en la mierda. Obviamente, afrontar la realidad en esos años era bastante duro, y el manga sale como una forma de entretenimiento importante, como para desviar los ojos de la crudísima realidad que estaban viviendo los japoneses. Y sí, tenés el país hecho concha, ¿qué vas a hacer ahora? Pero no todo es desgracia. Arre que sí, era tremenda desgracia. Pero bueno, no importa, cuestión que gracias a eso aparece el tipo que le va a dar todo lo necesario al manga moderno para su creación, y que gracias a él, hoy en día podemos disfrutar de obras como Evangelion, Berserk, Dragon Ball y miles de mangas más. Estoy hablando de Osamu Tezuka. Como dije, los mangas nacen como una respuesta a la realidad para salir un poco de esa tristeza, y es por eso que aparecen los libros rojos, que eran tomos de unas 200 páginas y que estaban todos impresos en blanco y negro para abaratar costos, lo cual explica que hoy en día los mangas sean así, a diferencia del cómic, por ejemplo. La cosa es que Tezuka era un estudiante de medicina, pero le encantaba dibujar y le encantaban los dibujos animados. El tipo empezó a dibujar y a vender y todo el mundo estaba encantado. Pero sería recién en 1947 cuando nace la revista Manga Shonen, que Osamu Tezuka publicaba ahí, recién en 1952, su ultra mega famosa Astro Boy, lo cual claramente marcó un antes y un después en la historia del manga, y a partir de ese entonces se desprenderían muchas otras obras que citarían a Tezuka como su principal influencia. Después de eso, como que el manga se disparó, y empezó a hacerse ultra popular. Como dije, sirvió de base para que muchos otros autores dijeran, che, esto está tremendo y yo quiero hacer esto también.
Después de la publicación de Astro Boy surgieron otras revistas y el manga mismo también entró a diversificarse. Tipo, hoy en día si querés leer manga sabes que puedes leer shonen o seinen o un montonazo de clasificaciones más. Todas apuntadas a un público en específico y que eso está buenísimo. De hecho, hoy en día en Japón de todas las cosas impresas que publican, un 40% de lo vendido son mangas. ¡Eso es un montonazo! Además, nada, si todavía no le diste una oportunidad, aprovecha y ponete a leer manga que está buenísimo. Seguro, algo te va a copar, algo muy bueno vas a encontrar. Y así llegamos al final. Obviamente, si te gustó, no te olvides de suscribirte, de compartirlo, de comentar y todas esas cosas que haces de buena onda. También, recuerda que no es obligación, pero si querés, puedes donar en Cafecito, lo cual me ayudaría un montón a seguir con estos videos. Mi nombre es Walter y esto es Libros para los Pibes. Hasta la próxima.